Acuérdate, Timoteo, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, Timoteo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, Timoteo. Por tanto, Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, Timoteo, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos, también viviremos con Él. Si sufrimos, Timoteo, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, Timoteo. Si fuéramos infieles, Timoteo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Timoteo, por eso, acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Ese es, Timoteo, ese es el motivo. Ese es el motivo, Timoteo, a seguir esto. Por Jesucristo. Si morimos, pues no importa. Estamos con Él enseguida. Somos muertos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así, ¿cuál es el problema, Timoteo? ¿Cuál es el problema, Asa? ¿Cuál es el problema, Pastor María Eugenia? ¿Cuál es el problema de todos los que están conectados? ¿Cuál es el problema? Si de todas maneras, muertos o vivos, somos de Cristo. No importa, sigamos haciendo la obra de Dios. Predicamos, Timoteo, sigamos predicando el evangelio, que colocan a Cristo a tiempo y distiempo, Timoteo. Sigamos haciendo liberaciones, sigamos haciendo congresos, seminarios de guerra espiritual. Conquistemos el estado. Conquistemos todo Venezuela, el país. Conquistemos al mundo entero. Vamos con Cristo. Vamos a ser con Cristo, que todo es ganancia en Cristo Jesús. Muertos vivos somos como de Cristo. ¿Cuál es el problema, Timoteo? Avívase el fuego, Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Ese es Cristo de los muertos. Ese es el mensaje. Mi hermano, ese es el mensaje que debemos tener siempre nosotros. Por Cristo, sigamos avanzando. Que si yo tengo que yo menguar para que crezca Cristo, yo menguo. Si Él, yo apártame, porque crezca Cristo. Mi hermano, es por Cristo, es por el mensaje de salvación, es por Cristo. Eso cuando nunca se nos olvida. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo: Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Todo lo que estás haciendo tú es por Cristo. Lo que tienes que hacer tú es por Jesucristo. No es por ti ni por mí, Timoteo. Es por Cristo. No es por Roger Muñoz que hacemos esto. No, es por Cristo. No, hacemos seminarios, conferencias, liberamos. No es por Roger Muñoz, por Cristo Libera. Es por Cristo. El mensaje es por Cristo. El mensaje, mi hermano, es por Cristo. Hay que llevar a Cristo por todo lado, por todo lado. Hacer la paz con la otra gente por Cristo. Perdonar, porque hay que hacerlo por Cristo. Porque nos dice que hay que perdonar por Cristo. Si de apoyar unos a los otros es por Cristo. Todo es por Jesucristo. Aquí estoy delante de ustedes. Es por Jesucristo, mi hermano. No por mi esposa, mis hijos, no, es por Jesucristo. Si vamos a avanzar por Jesucristo, Cristo, ese es Jesús. Acuérdate el linaje de David, ese es Jesucristo. Ese es el mensaje. Hagamos las paces los unos con los otros, no odiarse entre los unos, entre hermanos y hermanos de Cristo, no odiarse, perdonarse por Cristo. Seamos siervos por Jesucristo. A muchos se les olvida eso, mi hermano, y pelean unos con los otros, los celos, la contienda entre hermanos. Oye, qué ofensa contra Jesucristo. No le dan pena que esa persona también es de Jesucristo. Somos hermanos, somos hermanos. Tenemos un mismo Padre que Dios mismo. Somos hermanos, amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Y todo es por Cristo, para dar buen ejemplo de que somos de Cristo, para que el mundo conozca que somos de Cristo, dando buen testimonio ante los creyentes y los no creyentes que somos de Jesucristo. Eso todo es por Cristo, todo es por Cristo, todo es por Cristo. Yo fui a Venezuela y voy a ir a muchas partes, pero por Cristo, para que conozcan a Cristo, vean el amor de Cristo, el poder de Cristo, para que conozcan a Cristo, sangre salva por Jesucristo. Ese es el mensaje de nosotros, dar la vida por Cristo. Pablo dice a Timoteo, y también a nosotros, tenemos que estar avivados, seguir, apoyando para que conozcan a Jesucristo. La liberación, hacemos liberación, es para que la gente conozca a Jesucristo, que libera, que salva, que es poder. Porque el mensaje, liberación, sanidades, son herramientas para que la gente crea en Jesucristo. Son medios, porque el final es que conozcan a Cristo Jesús. Ese es el fin, ese es el mensaje. Ese es por Pablo dice a Timoteo. Timoteo, tiene que seguir, Timoteo. Yo estoy preso, Timoteo, pero es por Cristo, Timoteo. Acuérdate el linaje, acuérdate de Jesucristo. Retén lo que has tenido, retén, anímate. Ayuda al fuego que está en ti. Eso es el mensaje de nosotros, hermanos, de todo cristiano, de todo cristiano. Cuando tomamos conferencias, de guerra espiritual, cuando empiezo a hablar, nosotros hablamos, puede estar cualquier denominación al frente, cualquier doctorado, pastorado adentro, escuchando la conferencia. Pero yo sé que lo que vamos a tener comunión, vamos a coincidir con esto. Yo digo a la gente, a todos ellos, que hay un problema grande, que mucha gente no conoce a Cristo. Tienen que conocer a Jesucristo. Es el evangelio del poder de Dios, que la gran comisión ha fallado, la gran comisión, porque la gran comisión es dar a conocer a Jesús, con poder y autoridad, porque hay un reino allá. Coincidimos. Es un mensaje sencillo, cualquiera entiende. El evangelio es sencillo. El evangelio es sencillo, el enemigo ha vuelto muchas cosas, enredado las cosas, pero el mensaje es, ¿cuál es el mensaje, iglesia? ¿Cuál es el mensaje? Que conozcan a Jesucristo. Ese es el mensaje sencillito. El mensaje que conozcan, todo gira, todo debe girar, incluso la vida de usted, mi vida, todo debe girar, es a Jesucristo. Ese es el mensaje, a Jesucristo. Por eso voy con seguridad donde vaya yo, porque yo voy a hacer la obra de Jesucristo, y a toda la nación predicar el evangelio, expulsar demonios, lo hago por Jesucristo, porque me da parte de Jesucristo, hay que hacerlo. Mi hermano, yo sé que Pablo, cuando habló a Timoteo, sé que Timoteo se puso las pilas ahí, porque él está hablando de un hombre de Dios, Pablo, era su mentor, era su padre espiritual. Y él sabía quién era Pablo. Por eso Pablo le dice, predica lo que yo predico, gente idónea, y enseña lo que te he enseñado a ti, Timoteo. Porque Pablo fue un hombre, fiel a Cristo. Pero gracias a mí, la gracia de Dios, que Dios escogió a un Pablo, a un hombre, el cual antes perseguía a la iglesia. Antes hasta fue cómplice de matar a Esteban. Que atacaba a la iglesia. Pero la gracia de Dios escogió a un Pablo. Dios lo escogió a Pablo para hacer lo que hizo Pablo. Y gloria a Dios por eso. Buen mentor, hombre muy agradecido con Dios, que entonces sabía dónde lo sacó Dios. Y entonces le entregó totalmente la vida a Jesucristo, no Pablo. Era un buen mentor. Eso es un buen ejemplo para nosotros. Tenemos que seguir a Cristo Jesús y saber recordar siempre de dónde Cristo nos sacó. ¿Dónde nos sacó? Nosotros éramos nada, Por eso toda la vida tenemos que darle otra vida a Cristo y predicar a Cristo a tiempo y distiempo, todo el tiempo, todo el momento a Cristo Jesús. Todo mensaje que demos debe llevar a la gente a Jesucristo. A veces yo lo entiendo en las conferencias, congresos, porque hay personas, cristianos o pastores que hablan, no quieren saber nada de acá de Cristo Libera, de las conferencias. ¿Y saben por qué dicen ellos? ¿O saben por qué? Creo que intuyo, porque ellos no son de Cristo. Porque nosotros en cada conferencia, lo que nosotros hacemos siempre es a Jesucristo. Siempre nos dedicamos a Jesucristo, para que conozcan a Jesucristo. Y aquellos que no quieren escuchar un mensaje de predicación de acá nosotros, o que no quieren escuchar... no quieren entrar a liberación o congreso de liberación, es porque realmente no son de Cristo. Porque el que oye, porque si yo soy de Cristo y hablan de Cristo, digo, si yo soy de Cristo, tengo a Cristo en mi corazón y yo sé que ese hombre habla de un sermón de Cristo y pone en primer lugar a Jesucristo, yo me identifico y digo, ese hombre de Dios, ese mensaje de Dios, ese congreso es de Dios, porque está hablando del cual yo creo en Cristo Jesús. Pero si no lo hacen es porque hay algo raro ahí. De hecho, el diablo metido ahí. El diablo metido ahí, difamando a la gente, la cosa es. Pero el diablo... Es que todo es Jesucristo. Todo es Jesucristo. Todo es Jesucristo. Cristo Jesús, mi Rey, mi Dios. Gracias, Rey, porque tú nos has revelado quién eres tú, Jesucristo. Padre, y ayúdanos a que... así nosotros conocemos quién eres tú, Rey Dios. Nosotros no nos avergoncemos, no del temor de hablar quién eres, de decir al mundo entero quién eres tú, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, mi Rey. Y ten misericordia si en alguno de nosotros, X tiempo, Señor, hemos fallado por temor, por vergüenza o por cualquier razón, Señor, no haber glorificado tu nombre cuando tenían que haberlo glorificado, que es en todo tiempo, Señor. Rey mío, Señor, tú eres todo, Jesús. Viniste al mundo, Señor, por amor. Por amor. Y los indicados a dar este mensaje somos nosotros los que hemos sido redimidos, los cristianos, Señor. Y perdona, mi Rey, porque hay muchos cristianos, Señor, mi Rey, que no están glorificando tu nombre. Hablan, hablan, hablan y nunca, casi nunca mencionan en esa conversación Jesucristo. A ti, Jesucristo. Oh, mi Rey, ten misericordia, Señor. Si nosotros vemos fallar una parte ahí, solo misericordia, Dios mío, porque eso es grave, muy grave, Señor. Y ayúdanos, Señor Jesús, a estar pegado a ti más y más, Señor, más a ti. Gracias, Jesús.